Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Desde Capper queremos agradecer a ATIA, Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio, y AES, Audio Engineering Society, Sección Argentina, por la organización de esta charla llamada Herramientas de Mezcla y Postproducción Basadas en Inteligencia Artificial. Quien diserta es Juan Cana San Martín, socio fundador de AATIA, ingeniero de grabación, mezcla y mastering, operador de vivo, fue presidente de AES, Audio Engineering Society Argentina, profesor titular de mezcla y mastering en la UNLP. Ha desarrollado aplicaciones de audio inmersivo de tiempo real y plugins de audio para vivo y estudio. Juan Cana San Martín actualmente se encuentra desarrollando entornos de inteligencia artificial para aplicaciones de audio profesional. Quienes moderan son Ana Tarántola, socia fundadora de ATIA, al frente de la gestión ejecutiva de la Asociación Gestora Cultural, productora musical, especialista en gestión de asociaciones civiles y psicóloga social, y Víctor Volpi, socio fundador de ATIA, al frente de la gestión ejecutiva de la asociación, arreglador y productor musical, ingeniero de grabación y mezcla. Bienvenidos. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar reunidos. Para nosotros, nuevamente, estar en Capper es un honor. Así que agradezco a Pilar, a Estela, a Andrea, a todas y a todos. Volver a encontrarnos y estar así juntos es un poco el motivo por el cual ATIA existe. Para una profesión, a veces están en el por detrás de las cosas. Cuando nos propusimos fundarla, hace casi 7 años, pensamos en que era necesario que todos los que trabajan en ese por detrás de lo que después el mundo escucha, tuvieran cara, tuvieran nombre, se pudieran reunir, se vieran, se conocieran para discutir, para debatir, para poner en valor. Para nosotros, haber podido hoy estar aquí junto a Cana San Martín es un honorazo. ¿Por qué? Porque es de una de las personalidades de las que más orgullosa me siento. Es un investigador, curioso, peleador, le gusta debatir, le gusta pensar fuera de la caja. Y con él nos hemos pasado largas noches en estos 7 años pensando cuestiones relativas al audio, a la grabación, a la música, a este colectivo. Entonces, para nosotros, venir hoy acá con esta charla sobre inteligencia artificial y pensar qué es esto, que tal vez sea la quinta revolución industrial y que representa todo un desafío para esta profesión, es un tema que queremos hoy inaugurar y abrir, pero que probablemente, en función de lo que ustedes nos devuelvan en esta charla, sea un espacio abierto de aquí en adelante en nuestra asociación para que juntos podamos pensar qué vamos a hacer con estas herramientas. Así que muchas gracias por estar presentes y los invito a que luego que Cana nos presente lo que hoy trajo, vamos a abrir a preguntas, a cuestionamientos y a debate. Muchas gracias. ¿No? ¿Seguro? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. Sé que son días complicados, este fin de año es difícil y que hay muchas cosas interesantes para ver acá en Capper, así que estén acá quiere decir que no le gustaba al otro, dudo, o tienen interés por esto. Y el interés es un... Uy, el interés respecto a este tema es algo muy particular porque es bastante controversial, ¿no? Es muy duro cuando una herramienta, alguna actividad o lo que fuere, empieza a hacer lo mismo que hacemos nosotros y invertimos polaridad. Cuando alguien hace lo que hago yo y lo hace más rápido, lo hace más económico, a veces lo hace mejor, yo me siento amenazado, ¿no? Y a veces pierdo un poco el eje de que tal vez quizá esa herramienta hasta me pueda ser útil.
Entonces, yo creo que hoy se va a presentar un poquito este debate de si está bien, si está mal, cómo podemos usarlo a nuestro favor, si amenaza, ¿sí? Si tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, si tenemos que prepararnos para modificar nuestra forma de trabajo, cambiar de rubro o no. Bueno, nada, digo, son cosas que van a surgir. Ellos me van a decir que no, me van a retar, pero interrumpan, consulten. Vamos a aprovechar un poquitito también como un diagnóstico, saber en qué lugar nos encontramos. Muchos de nosotros hemos cambiado nuestra forma de trabajar al incorporar estas herramientas. Muchos hemos dejado de trabajar tal vez en algunas actividades porque estas herramientas han resuelto cosas que hacíamos. Algunos directamente los sacó del mercado, a otros de nuestra cadena de trabajo les sacó algunos eslabones. Pero bueno, nada. La idea es, vamos a dividirla en tres partes, la charla. Vamos a hacer una enumeración de cosas que se están utilizando en la actualidad y también explicando un poquito cómo es la mecánica, ¿sí?, de algunos procesos de inteligencia artificial, para quienes tal vez no estén tan en tema. Pues vamos a mezclar algo, ¿sí? Alguien va a mezclar por nosotros, que eso es un poco asusta, ¿sí? Y vamos a cuestionarnos si está bueno, está malo, si sirvió, no sirvió y veré si me tengo que dedicar a otra cosa. Y después, un poco la idea es este pequeño debate y un poquito de feedback de ustedes en el durante, porque, a ver, hay mucha gente que con mucho poder creativo quizás no se sienta amenazada por estas cosas, o al revés, los puede ver como una herramienta, como un arma y no como una amenaza. Entonces, nada, vamos a ver. Perdón, que estoy un poco. Hoy tuve un día bastante malo, vengo una semana bastante mala y quise traer un bot para que hable por mí, pero después el bot me dijo, no seas gil, hacelo vos. Sí, mirá el flyer que te hizo Víctor. Y cuando le pregunté a Víctor, ¿cómo hiciste el flyer? ¿Con qué lo hiciste? Con inteligencia artificial también. Me quería matar, bueno, nada. Pero eso porque soy malo con Photoshop. Así que nada, bueno. ¿Dónde está? Ah, ok. Tengo un pequeño problema, como soy una persona muy seria, me expreso en memes. Así que hay un tema. Durante muchos años, yo tenía una biblioteca muy grande en mi casa, mis viejos, mi vieja era bibliotecaria, mi papá muchos libros de química, de física, a ver, el ingeniero, y era mi mecanismo de consulta, incluso en mis primeros años de facultad, yo en el año 2003, cuando ingreso a la facultad, no había internet disponible para nosotros, no había acceso a mucha información en internet, y me gastaba lo poco que ganaba en fotocopias. Y tal vez yo obtenía respuestas que muy útiles, pero a su vez muy abarcativas. Algo muy distinto a lo que sucedió después con Google, que empecé a encontrar respuestas un poco más escuetas, tuve que empezar a filtrar, ¿viste? Era todo como yoma, ¿no? El 50% va, el otro no. Era como, a ver, y me encuentro con el ChatGPT, en donde a veces hay respuestas incluso que son erróneas, ¿sí? Y con que hay malas interpretaciones, todo. Pero bueno, no quiere decir que no sea una herramienta que sea útil a nuestros menesteres. Tengo un montón de artistas con los que trabajo que terminan sus canciones con el chat, así que quiere decir que, y venden bastante, así que no, tan mal no les va. Y me asusta un poco, pero por otro lado me genera una intriga enorme de qué pasaría con esto cuando pase el tiempo y estos mecanismos mejoren, ¿sí? ¿Cómo son estos mecanismos? Y vamos a seguir con los memes. A ver, se habla mucho del machine learning, se habla mucho de la inteligencia artificial, yo no sé si todos están en tema, pero vamos a ir al grano y vamos a ver qué hay detrás de esto. Si no vieron Scooby-Doo, no sé si lo entienden esto, pero Scooby-Doo era un dibujito que veía cuando yo era chico, que terminaba el capítulo y había que desenmascarar al villano, al fantasma, a quien fuere, y detrás de él, ¿qué había? Bueno, y el machine learning, detrás del machine learning, ¿qué hay? Estadísticas. ¿En serio? ¿Eso era la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un elige tu propia aventura de es esto y si no es esto es aquello, y si no era aquello es otra cosa, y es un fractal de, bueno, ¿es esto o no es esto? Vamos por otro camino. ¿Es esto? No, tampoco. Hasta que llego al es esto. Tan aburrido era, tan sin gracia. Pero a mí me vendieron que esto era la panacea del crecimiento, del conocimiento y de la creatividad y de la no. Esto para que le saquen fotos simplemente. Igual está en Google o el ChatGPT seguramente se lo puede explicar. Pero, a ver, hay distintas formas, ¿sí?, de enseñar métodos, de enseñar mecanismos, de hacerle análisis de datos a cualquier tipo de patrones y decirle a la máquina, hola, ¿qué tal? Tengo toda esta información. A ver, ¿podés sacar alguna correlación entre esto y aquello? ¿Podrás aprender a identificar estos patrones y una vez que los interpretes, serme de utilidad? ¿Sí? Esto
es el machine learning. Yo te ofrezco toda esta información y empecé a procesarla y empecé a comparar patrones. ¿Ok? Después vamos a ver qué vamos a hacer con eso. Distinto es, ¿sí?, del deep learning, donde tal vez yo no te guié tanto. ¿Sí? Yo te di los parámetros, te di las cosas que tenía a disposición y la máquina empezó a trazar redes neuronales, a sacar conclusiones, a generar la Skynet, así, donde iba a tirar las bombas atómicas. Y, a ver, sí, ríanse porque es para eso. A ver, hay distintos tipos de métodos en donde la computación puede sacar, entre comillas, conclusiones respecto a un montón de datos que yo le puedo tirar. Y ahí va lo importante de esto, que tal vez la forma en la cual la máquina puede relacionar esos datos difiera un poco de cómo es la lógica del ser humano. Entonces, la inteligencia artificial, ¿sí? Ah, bueno, acá tengo un chiste muy divertido, pero bueno, la diferencia del machine learning y el deep learning se entendió, ¿no? Sí, ok. Entonces, nada, a ver, yo tengo que darle una manito a la compu para que empiece a interpretar las cosas en el machine learning. Es medio como Coleco, ¿no? Sí. Estoy aprendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese capítulo? Ok. Distinto es de el que saca conclusiones, ¿sí?, como en Terminator, que ya es complicado. La máquina aprendió sola, habló su propio idioma, ¿sí?, esa noche dormía afuera y demás. Ojo, yo esto lo uso un montón, ¿eh? Pero, a ver, yo tengo correos electrónicos que me los va respondiendo. Tengo al Merlin como asistente en el Google Chrome, que los correos no los redacto al 100%. Ya cuando pongo la H sale el hola, ¿cómo estás? Necesitaría que me mandes tal rider. O sea, lo hace perfecto. Lo que hice fue no enseñarle la contraseña del mail. O sea, no soy tan tonto. O creo que no lo soy. Ya la sabe. Pero a ver, pero yo déjame creer que no la sabe. Entonces, digo, pero entienden en dónde uno quizá, de respecto a ciertos pasos sistemáticos que uno todo el tiempo hace, ¿sí?, tal vez se puede ahorrar un poco de tiempo. Yo cuando exporto mis masters, tengo una tarea que es, uy, bueno, que la normalización, menos un dreve true peak, ahora exportar 24 bits, aplico DITER, todo. Ya tengo un macro que lo hace. Y tengo una aplicación de inteligencia artificial que me agarra los 10 tracks del álbum, porque todavía existen los álbumes, pocos, pero se hacen, y me hace los 10 tracks, me los exporta a los diferentes formatos, me aplica el DITER, todo. Me mueve solo el mouse en el RX, lo cual está bárbaro. Yo puedo ir al baño en ese momento, vuelvo, ya está resuelto. Se me ríen, pero a ver, a mí me automatiza un montón de cosas que yo le enseñé. Eso es lo importante. Yo le dije, el DITER va con noise shaping así, ponelo así, asá. Está bien, es una tarea sonsa, pero es tan automática que no tengo ganas de hacerla. De la misma forma que a veces no quería estar revisando las tostadas y la ponía en un coso que saltaban las tostadas en el momento que estaban listas. Bueno, a grosso modo es algo medio similar. El tema es, ¿eso es inteligencia? ¿Sí? El problema es que nosotros cuando pensamos en inteligencia queremos, como les decía recién, pensarlo como lo pensaría un ser humano y la máquina tal vez tiene otro tipo de lógicas. De hecho, casualmente, a ver, la máquina es una colección de compuertas lógicas, unos ceros, ¿sí?, y después luego, ¿sí?, repertorio de instrucciones o al menos algo básico como un sí, no, es esto, aquello, y aparece el if y el else if. Y los que están en programación entienden de qué estoy hablando. Y los que no, es algo tan simple como ir al supermercado y vos ves esto o esto. No, ¿cuánto sale? No, vamos con esto. Entonces, medio como algo de esas características, ¿no?, lo que hace. Quizá, cuando tengo que tener interacción humana, no me sirve la forma en la que la máquina en la cual piensa. Entonces, necesito, como con los plugins tenemos nosotros la interfaz de usuario, la GUI, ¿sí?, la Graphical User Interface. ¿Vieron? Bueno, a ver, adentro, todo bien, no hay perillas. Se ve linda la perilla, ¿no? Pero no hay perillas. Bueno, de la misma forma, la inteligencia artificial es casi como ese nexo entre todas esas unos y ceros y comparaciones y nuestra forma de razonar las cosas. ¿Ok? Quienes ya están en tema, es muy en criollo, como lo dice. Tal vez para quienes por primera vez escuchan esto, quizá sirva para acercar un poco el concepto. ¿Ok? Bueno, pero básicamente, disculpen, ¿no?, pero estamos pintando algo que ya hacíamos antes. Nos guste o no, ¿sí?, tal vez teníamos, necesitamos de mucha mecánica computacional para poder hacer comparación de datos y reconocimiento de patrones, pero estas cosas las hacíamos. Entonces, este meme creo que explica un poco en qué situación nos encontramos. De hecho, perdón, acá mismo en Capper en 2019, no fue en Capper, perdón, bueno, en Capper dimos charla a otras cosas, pero ese mismo año, a fin de año 2019, en el cierre de año de AES, dimos una charla de casualmente de inteligencia artificial y estas herramientas que diseccionaban el audio y extraían una batería, una voz de un audio terminado, no era un multitrack, ahora vamos a hablar un poco de eso, y sonaba bastante bien, además.
y hablamos un poco de las supercomputadoras, los fonones, y cosas medio locas de física cuántica, en donde parecía todo tan lejano. Y lo cierto es que hoy yo creo que hasta el teléfono celular está en condiciones de hacer estas cosas. Si, bueno, este no justo, pero un teléfono de los más modernitos sí lo puede hacer. Y si no lo hace el teléfono no es problema, porque hay un montón de información en Internet hoy que no la procesa nuestra computadora, no la procesa el teléfono, sino que hay un cloud ahí que se sube y que después tenemos el clúster de 25 millones de tarjetas NVIDIA, generando una NVIDIA bárbara, porque quiero una, pero a ver, están haciendo las cuentas por nosotros y resuelven cosas que hoy, a ver, para ellos es un chasquido y para nosotros requeriría unas cuantas horas de procesamiento, ¿sí? ¿Okay? Los que miran Padre de Familia lo van a entender esto. A ver, el tema es que, claro, pierde la magia cuando me dicen cómo se procesan estas cosas. Y realmente esto es análisis estadístico, ¿okay? Y pasos sistemáticos que se van repitiendo y entregan resultados y yo comparo los resultados, ¿sí? Pero necesito entender antes, alguien me tiene que haber enseñado un patrón para yo reconocerlo. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿El lapso de tiempo de un año de qué? El Bitcoin, sí, que sabían, ¿eh? ¿Ven? Porque vos conocías de qué estábamos hablando, ¿entendés? Quien no conocía dice, ¿qué es eso? ¿Qué soy yo? No sé, una montañita, no sé, corté la Aconcagua por la mitad, lo estoy viendo un corte transversal. No, si yo te digo esto, a lo largo de un año pasó esto. Y vos decís, ah, este es el Bitcoin, porque conozco más o menos. Sí, a ver, este lo conocen todos. ¿Qué es esto? El precio del dólar en Argentina. Entonces, ve, pero, a ver, reconocimiento de patrones. Ve que vos sos inteligente, claro. ¿Qué tenés? ¿Hiciste machine learning en tu cabeza? Bueno, a ver, no, estamos tan habituados a determinadas cosas, ¿sí?, que inconscientemente reconocemos patrones, relacionamos cosas, sacamos conclusiones. Bueno, la máquina hace lo mismo, ¿sí? Y está por acá lo que sale la máquina, más o menos, ¿no? Pero, bueno. El tema es cómo programamos las cosas para que esto ande bien, porque a veces no anda muy bien. ¿Y cuál es el lenguaje de programación que voy a elegir? Este es otro meme muy divertido, digo, pero, a ver, yo cuando hago un plugin, yo solía programar en C, porque es lo que aprendí en la facultad, y porque los compiladores, que son nada, unos programas que hablan un idioma muy raro y exportan las cosas en un idioma nexo, ¿sí?, entre el software que vamos a utilizar y la programación en el idioma que podemos hablar, vamos a decirlo así en criollo, ¿sí? Bueno, nada, escribir en C, que es un lenguaje de programación, me resultaba muy difícil, pero no tan difícil como otros, ¿no? Hoy está muy, muy en boga el tema del Python, que ahora vamos a hablar un poco de eso, pero hay un montón de lenguajes de programación. Todos tienen problemas, ¿sí? Esto tenemos que saberlo. Siempre perdimos una sentencia en el camino, me olvidé un punto y coma en otro lenguaje de programación, o se me acabaron las direcciones de memoria y todo colapsa, ¿sí? Es como, bueno, como el Bitcoin también en un momento, ¿viste? Pero a ver, ¿cuán importante es dominar la herramienta para poder hacer uso de la más apropiada, ¿sí?, a los fines que perseguimos? Hay algunos lenguajes de programación que relacionan muy bien librerías, ¿sí? Hay lenguajes de programación que para armar cajas negras son fantásticos. El que no sabe lo que es una caja negra es que alguien programó algo por mí, o lo programé en algún momento, lo puse en una caja, tiene una entrada, una salida, y no sé qué hay dentro ya. No importa, es morcilla. No me digan qué hay adentro de la morcilla. Pero es rica y soluciona muchos problemas en mi vida. Bueno, entonces, la caja negra, tal vez fue alguien que programó un compresor. Los que usan Max MSP lo viven a diario, ¿sí? Me bajé tal caja negra, entra, sale, compresor, listo, estoy feliz. Nunca estuve armando comparación de niveles, intensidad, armar un seguidor de envolvente, esas cosas. No, ya alguien por suerte las programó, ¿no? Pero bueno, o si lo hice, lo hice una sola vez. No voy a arrancar todos los días a hacer la programación de mi plugin. Bueno, nada. Sáquenle una foto después a esto, no hay problema. Pero hoy nos estamos encontrando con que básicamente, ¿sí?, para los fines de audio que perseguimos nosotros, hay dos grandes lenguajes de programación que pueden utilizarse para inteligencia artificial, pero el que más ha cobrado relevancia es el Python. Es una complicación para los compiladores que exportan a AX, VST, Audio Units y demás, porque nada, son compiladores de C. Y el Cython, que es un lenguaje de programación medio intermedio entre el Python y el C, no se adapta muy bien. Y el cómo trabaja, ¿sí?, y relaciona los registros, el Python, es mucho más práctico que el C, pero nada, vamos de vuelta a lo mismo. Los plugins que ustedes usan en sus DAWs convencionales, la gran mayoría eran escritos en C. Entonces, nada, hemos tenido que aprender de cero un montón de cosas, nos hemos tenido que adaptar nuestra forma de programar y a nuestras máquinas les hemos tenido que enseñar
a cómo administrar las direcciones de memoria, cómo empezar a relacionar las cosas, que hoy es más fácil, ¿no? Pero bueno, me hace acordar a lo que pasaba en la época de la Pentium 2 cuando le decíamos la palabra convolución y decían, vos estás loco. O sea, ¿vos crees que vas a poder correr una rever de convolución? Año 2000 estoy hablando, ¿no? Digo, un poquito antes. Digo, y sí, hoy para nosotros es como, tengo 25 instancias de convolución en una mezcla, tal vez. 25 me quedé corto. Y es más, el que tiene Universal Audio se olvidó porque, nada, los impulsos las corre el DCP y todo, bla, bla. Pero antes, chicos, saben que había que darle cuerda a la máquina. Y olvídense del tiempo real. Empezábamos a frizar audios. Bueno, porque yo veo gente joven, entonces hago ese comentario, pero los que tienen un poco más de canas que yo saben a qué me refiero, ¿sí? Bueno, nada, no importa esto. Bueno, vamos a reconocer parámetros, patrones, digo, que ustedes... A ver, ya, esto lo conocen todos, esto lo ven y ya saben a qué me refiero, ¿sí? En esta no es la caída de ninguna criptomoneda, sino que es la caída, ¿sí?, de un determinado timbre que apareció en algún momento pero se extinguió luego, ¿okay? Esto lo reconocen ustedes. Si ustedes lo reconocen, ¿sí?, una computadora también lo puede reconocer, ¿okay? Ahora, tal vez la computadora, ¿sí?, nos permita quizá pensar las cosas de una forma en la cual nuestra mecánica cognitiva también lo hace. Porque yo no solamente pienso, uy, ahí viene un timbre, se puso fuerte, después se puso despacito, ¿sí?, y aparece Fonsi. Sino que yo puedo pensar las cosas también considerando, ¿sí?, su composición espectral. Que sea además que la composición espectral, en la gran mayoría de los timbres, no es la misma a lo largo del tiempo. Tal vez, ¿sí?, dado el principio de indeterminación, incertidumbre, no sé cómo le dicen ustedes, saben de que quizá en los primeros estadios hubo más riqueza espectral, cosa apareció de la nada, cambio de estadio energético, ¿ah?, luego se puso un poco más tonal, después se fue extinguiendo, bla, bla. ¿Creen que la máquina no puede sacar una conclusión similar a la que estoy sacando yo? Sí, de hecho, la hace. Entonces, a ver, como ustedes vieron alguna vez un waterfall, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nada, dicen, uy, a lo largo del tiempo el espectro fue cambiando. ¿Yo tengo los valores de cada porción del espectro? Y, a ver, técnicamente sí. A veces, un análisis de Fourier, ¿sí?, la transformada rápida, ¿sí?, o la discreta en realidad, pero bueno, y obtuve, ¿sí?, la evolución temporal, ¿sí?, de la distribución espectral. El quien conoce este editor de audio sabe que tiene la posibilidad de ver, además de la envolvente dinámica, puede ver, ¿sí?, un espectrograma. A mí me es un práctico, yo suelo mirar más el espectrograma, porque en las tareas que desarrollo en mastering, por ejemplo, suelo sacar ruiditos, ¿sí? Resongo con las malas exportadas, los crossfades no hechos. Los ruiditos, todos hacen sí con la cabeza. Claro, han vivido esto de, clic, glitch. Ok, ¿qué pasa cuando hay un glitch y esto no se puede grabar de vuelta? Bueno, métodos de aproximación lineal. Si el CD hace read Solomon, ¿cómo no puedo yo hacerlo en mi computadora? Entonces, nada, a ver, ¿cuántos de ustedes no han reconstruido? Y si no lo hicieron con un método de aproximación lineal, lo hicieron con el lápiz. ¡Pra! Línea recta. Da, ¿sí?, se me ríen. Porque es nuestra tarea de todos los días. Ahora, lo cierto es que sacar un clic a mano siempre fue doloroso, ¿ok? Y siempre tomó tiempo. Y hay un montón de herramientas hoy que los reconocen muy fácil. Y es como, bueno, está bien. Pero hoy le puedo decir, voy a modificar parámetros para que... Y todavía sigue teniendo un cierto aporte humano esto, en donde, en vez de ser simplemente un arrastro, selecciono porción de tiempo, preset de saque clics, por favor, ¿sí?, me voy a tomar un café y vuelvo, yo todavía puedo configurar esto de decir, bueno, cuánta sensibilidad quiero, qué interpreto yo que es un clic, o cuándo era babitas del locutor, o digo, entonces, sin embargo, a ver, de la misma forma que yo saco conclusiones, y estoy mirando en este caso un espectrograma para encontrar a veces fácilmente un clic, ¿sí?, ¿ustedes creen que la computadora no puede hacerlo? Sí, de hecho lo puede hacer mejor que yo. O sea, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no?, pero hay un montón de desarrollos en la actualidad que son súper útiles, en donde a veces ver una imagen es complicado, los contrastes son complicados. Sin embargo, están detectando cáncer de mama hoy con 2 años de anticipación, viendo contrastes que el ojo humano no encuentra, ¿sí? Pero sin embargo, analizando los números, ¿sí?, de cuáles son, porque esto es negro, esto es un montón de Fs ahí en direcciones de memoria guardada, y hay una A en el medio, o un cero. Dice, ok, para acá cambió el color, pero es leve, ¿no? Cambió. Entonces, tal vez encuentran, ¿sí?, una leve diferencia de contraste y hay algo para prestar atención ahí. Mi ojo no se hubiera dado cuenta. Mi oído no se hubiera dado cuenta de algo que tal vez quedó enmascarado. De la misma forma que alguna que otra vez me ayudé con una herramienta de análisis espectral y no venía nadie corriendo a decirme, che, loco, estás haciendo trampa, estás buscando acoples con el analizador de espectro. He pecado, lo hice. Pero nadie me ha retado por eso. Además, qué pro el tipo viene con un analizador de espectro. Che, ¿qué trajiste compu? ¿Cuántas pantallas? ¿En serio te dedicas a esto? Entonces, a ver,
cuando... Sí, bueno, sí, le pido ayuda a la pantalla, ya estoy sordo. Entonces, de la misma forma que ustedes se fatigan y a veces recurren a la pantalla, o al revés, no, chicos, no, me dio la plata para comprarme un buen par de monitores, no sé nada de lo que sucede debajo de 100 Hz en mi casa. Listo, ok. Necesito un buen analizador de espectro. Bueno, a ver, tal vez la computadora puede también sacar conclusiones respecto a lo que ve. No solo lo que ve, sino a lo que compara, que eso es lo importante, ¿sí? Quiero que hablemos un poco de eso, de las comparaciones, ¿ok? Pero bueno, a ver, yo voy analizando mis datos, a cada una de mis ventanitas de Fourier yo le asigno un valor, los guardo en una especie de Excel, digo, y bueno, nada, puedo sacar patrones de comportamiento. Puedo identificar un clic, bueno, a ver, acá lo vi con colores, es más fácil. La máquina no necesitaba los colores, es más inteligente que yo, digo, pero vio un patrón repetido que alguien le enseñó de eso es un clic, eso es un tambor. Eso no lo toques, que es el que paga, es el guitarrista, por favor, déjalo como está. Entonces, a ver, cuando yo aprendo patrones y son reconocibles, cuando me cuesta a mí verlos, cuando me cuesta oírlos, tal vez a la máquina no le cueste analizando esto. Cuando hay un patrón enmascarado, porque lamentablemente, a ver, yo soy ser humano, tengo una porción del espectro, tal vez, nada, con mucha intensidad y todo lo que está a los costados no lo puedo escuchar. Siempre dijimos que el micrófono no padece enmascaramiento. La inteligencia artificial tampoco padece enmascaramiento. Y hoy tenemos un montón de plugins, que ahora vamos a jugar con uno de ellos, en donde yo puedo ganarle al principio enmascaramiento y puedo desenmascarar cosas. Como un ecualizador que se va moviendo solo y tal. Está buenísimo. Bueno, entonces, nada. Esto ya lo charlamos hace 4 años. Así que vamos a hablar rapidito de esto. Pero mediante la transformada rápida Fourier y patrones aprendidos de, uy, ahí vino mucho espectro y mucha intensidad en baja frecuencia, y poco medios. Y ahí se fueron extinguiendo los agudos y quedó un poquito de grave. Ah, ese es el bombo de pantera, dice, ¿no? ¿Okay? Bueno, de identificar esos parámetros del espectro que van cambiando, yo puedo entonces decir, che, acá hubo un bombo. Pará, pero también había una carga de alta frecuencia que duró haciendo, shh. Ah, pará, el bombo cayó arriba de un hi-hat. ¿Ok? Digo, puedo identificar que ahí hubo una batería. Distinto a, che, y hay un grave muy largo que está sonando. ¿Cuán largo? Y mirá, parece que ha percutido un poco al principio, pero esto dura más o menos una distancia de negra. Ah, debe ser una nota de bajo. Bien, extraigo el bombo del bajo. Algo que antes era muy difícil hacer con ecualizadores y no, con filtros nunca lo íbamos a poder conseguir. Hoy, mediante patrones aprendidos de la evolución espectral temporal, ¿sí?, yo puedo entonces extraer instrumentos en una mezcla terminada. Todos lo usaron el rebalance, no me van a decir que no. ¿No lo usaron? Ok, yo sé que la máquina se pone lenta, yo sé que le cuesta, sé que no siempre queda muy bien, que no reconoce muchas cosas, ¿no? Baterías, bajos, voces y todo lo demás, ¿sí? Pero tal vez usaron, ¿sí? Ah, bueno, este es el rebalance en mezcla. Anda muy bien también. No deja bajar más de 8 decibeles o subir más de 8 decibeles alguno de estos instrumentos, que son voces, bajos o percusiones, pero que anda bárbaro. Y de hecho, disculpen, otra vez, he pecado. O sea, lo uso mucho en mi cadena de mastering. Es más rápido que llamar al técnico de mezcla y decirle, che, la verdad, te quedó la voz re fuerte. ¿Entendés? Pero la respuesta que a veces obtengo es, no hay plata para volver a setear las cosas. Se mezcló en consola analógica. No podemos armar de vuelta el setup. Esto se pinchó de una consola en vivo. Olvídate que vuelvan a tocarlo de la misma forma. Olvídate que pueda volver a armar un Luna Park para que vos tengas la voz más baja. Quédate tranquilo. Vamos a utilizar un Master Rebalance. Ahora lo vamos a usar. Y vamos a bajar un poquito la voz. El tema es que a veces no suena bien. Y acá es donde siempre digo, bueno, vamos a estudiar un poco, ¿sí? Y a veces no andan bien porque estamos utilizando ventana de Fourier que a veces tienen pocas muestras. Entonces, nada, la invitación es, muchachos, cambiemos un poco la forma de trabajo, ¿sí? Y si no tenemos oversampling interno, ¿sí?, trabajemos con frecuencias de muestreo más altas. Porque a veces, con la cantidad de puntos que viene, ¿sí?, la tecnología que estamos utilizando no nos alcanza para tener una buena definición, sobre todo en graves. Que a veces cuando extraemos los bajos quedan gomosos, se escuchan desafinaciones, ¿sí? Empezamos a escuchar un sustain extraño y tiene que ver con el solapamiento, ¿sí?, de estos residuos, toda esta oscilación que estamos viendo acá en esta ventana, que nos guste o no, ¿sí?, ¿sí?, son porciones nuevas del espectro que empezaron a aparecer.
Yo en la facultad les hago siempre el chiste de poner una ventana rectangular, tirar un tono de 1 kHz y se marca, ahí en los graves aparece algo. Yo digo, miren qué buenos subgraves que tiene el tono de 1 kHz. Dicen, che, qué buenos graves que tiene. Pero muchachos, es un tono de 1K, ¿no lo escuchan? Dicen, ah, tenés razón, no, pero en la pantalla marca esto. Bueno, los errores de interpretación de las ventanas son cosas que nosotros los podemos usar a nuestro favor o también nos pueden jugar muy en contra. Entonces, nada, cuanto más puntos, ¿sí?, mejor para esto. Pero a veces no podemos agregar los puntos. Entonces, nada, que nuestro input sea diferente. No, pero está grabado en 44-100. Bueno, exportalo en 192 de última. Pero que luego, ¿sí?, el proceso sea 192K. A mí lo que me interesa es que después que haga el buen análisis espectral de lo que ya estaba bien, que era lo audible. ¿Me siguen? Bueno, nada. Porque a veces te suena mejor el rebalance cuando estás trabajando a 96K o a 192K. Ahí sí, no es que nos vamos a hacer el café y volvemos. Ahí nos vamos a hacer el asado y volvemos. Porque 10 segundos de audio en un rebalance a 192K, yo tengo una máquina, bueno, de un i7, modesta, de hace unos años, pero le cuesta, ¿ok? Moisés lo hace muy rápido. ¿Alguien usó esta página alguna vez? Claro, sí, si tiene un recontra cluster haciendo cuentas ahí. No sé cuántas placas de video deben estar ahí procesando, pero les sale bastante bonito. Les sale bastante bonito hacer varias cosas, no solamente extraer un bombo o una voz. Edita baterías, muchachos. Muchachos, todos. Edita baterías. A ver, a mí me gustaba el Beat Detective, pero yo rezongaba un poco y a mí me gustaba armar los crossfades a mano. Pero esto lo hace bárbaro. Y no me pregunten cómo los algoritmos de stretching le suenan también, pero suenan bien. Me asusta un poco. Pero también es cierto que me ahorro un montón de tiempo. Che, ¿cuánto es el presupuesto para hacer esta mezcla? La verdad que no tenemos presupuesto. Y voy al meme otra vez. Bueno, vamos a hacerlo por poco presupuesto. Cantate la canción. I got bitches, I got money, I got bitches. Para. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No era así? El rapero que cantaba eso. Entonces, ¿me estás diciendo que no tenés plata? Bueno, está bien. Che, pero estás cantando muy corrido. Bueno, entonces, vamos a hacer un Vocaline. Hoy Vocaline 5 trabaja con inteligencia artificial. Y suena bien. ¿Usaron la LAI alguna vez? Está bueno este. Las guitarras acústicas están buenas sacarlas con esto. Suena bien. ¿Sí? ¿Cuántos artistas se pelearon con los productores y los nuevos productores tuvieron que armar las pistas para sus shows extrayéndolas con esto? ¿Sí? Siempre era más fácil pagarle al productor, dejarlo conforme. Pero a veces no sucede. Entonces, esto, que igual es barato, pero bueno, digo, resuelve un montón de cosas. Pero también resuelve otras cosas. ¿Sí? A veces, a ver, necesito extraer unas voces, tengo que doblar una película vieja, no puedo solucionar. Bueno, hay un montón de herramientas que simplifican hoy tareas que serían casi imposibles. Y ese video que vimos de hace unos años con el RX de tócalo otra vez, Sam, y cambiaban, sacaban la voz por completo dibujado con un lápiz durante 2 meses el tipo sacándola con un lápiz, hoy con un doble clic lo hacen. Entonces, después nos vamos a cuestionar si está bien o no esto. Y si tira un poco abajo nuestra tarea o si al revés la simplifica. Pero yo no veo a nadie quejándose de usar sidechain en el compresor, detectando el bombo y el bajo, porque no, que es muy difícil para mí estar bajando el bajo todo el tiempo, hacer una automatización en la SSL, grabando en el disquete, cada vez que viene un bombo bajo el bajo, porque quiero que golpee mejor el bombo, que fanquee un poco más. A ver, hemos delegado tareas a la tecnología, tareas rápidas. Bueno, sidechain es una de esas cosas que a mí siempre me solucionó la vida. Encuentro espacios de una forma en donde soy muy fiaca yo. A ver, a mí no me gusta buscar espacio para las voces en algunos instrumentos. No me gusta modificar los instrumentos. Pero es cierto que la voz les gana a veces y los enmascara. Entonces, nada, EQ dinámicos, entra la voz, baja los medios, en el medio, además, listo. Está. A ver, lo hago en vivo, lo hago en el estudio, lo hago en la vida. O sea, ruidos enmascarantes, por favor, apaguen este ruido enmascarante. Digo. Entonces, a ver, cuando saco cosas que para mi mezcla no son útiles, todo suena mejor. Y hay herramientas de estas que lo hacen bien. Entonces, si yo estoy siguiendo mezclando, no me quiero quejar mucho. Lo quiero usar como una herramienta esto. ¿Quién de ustedes no ha grabado una voz en el baño o en el living de su casa? Porque es lo que tenían. Y hoy pueden sacar hasta la reverb con estas herramientas. Pero no es el SPL Diverb, que gracias que en los primeros 10 años del 2000 nos salvaron la vida de grabaciones hechas en pasillos o con el micrófono al revés porque tu cliente se compró. Sí, me compré un microfonazo. ¿Qué te compraste? Un Samsung C01. ¡Ay, qué duro! Bueno, y está buenísimo. Sí, está re bueno, pero me molestaba un poco la luz, así que lo puse al revés.
Ok, bueno. ¿Y qué grabaste? Y escuchás toda la sala. Y no hay, no consonantes, no hay consonantes. Ok, entonces, bueno, hay herramientas hoy que sacan muy bien la reverb, utilizando patrones aprendidos, reconociendo el reflection, reconociendo la cola de reverberación. Alguien le enseñó estas cosas. Y no es la deconvolución, porque necesito el impulso exacto para hacer una deconvolución. Esto está fantástico. Anda muy bien. Y están... A ver, cuestionémonos si esto es facilismo o no, pero es una perilla. Es grande, por lo menos, porque tiene que ocupar espacio, porque es una sola. Con la perilla, visto del lado de ustedes, es así. La perilla. Y nada. Chau, reverb. Esta aplicación es online, es el Noise Reducer. La buscan así, Noise Reducer. Y empieza a optimizar el audio. Yo grabé un podcast, lo grabé arriba del auto, manejando, tuve mi momento de inspiración. Bocinas, frenadas, el ruido del guiño, motores, puteadas, cosas que... Bueno, la puteada no quedó, porque la reconoció como una voz, digo, pero... Cosas que no es un audio prolijo, y sin embargo, meto esto acá, me entrega la voz super clean, comprimidita, editada, no popea, se fue el ruido del motor, me sacaron el ruido del guiño. ¿Tan fácil era? La verdad que sí, y bueno, a ver, fueron dos clics, no uno, porque tuve que tener algunos parámetros, pero lo que antes era un trabajo súper artesanal para nosotros, de el uso de las compuertas, el control, el deploper, el de popper, el compander, el de-esser, todos los de que se les ocurran. Esto lo está resolviendo muy bien. Y no sé si lo usaron esta, pero anda muy bien esta también. Y hay una que es peor todavía. Esta. O sea, este es el padre de la bestia. Adobe tiene unas herramientas de edición de audio que están tremendas. Adobe Podcast, no hace mucho, espero que no esté acá, ¿no? Pero tuve unos problemas con un audio recibido con una cantante de un grupo religioso que estaban muy complicadas las cosas. Cuando digo muy complicadas, alguien hizo comping. ¿Saben lo que es el comping, no? ¿Sí? Me armó un collage de voces renderizado donde los crossfades eran de tomas con ruido, tomas sin ruido. Era imposible sacar un patrón de ruido de esas cosas. Pero eran grabadas con micrófonos diferentes, eran grabadas en estados anímicos diferentes. Yo creo que hasta fueron grabados por personas diferentes. Pero lo puse acá y salió lo mismo, y estaba impecable. Y hasta estuve pensando en agarrar un pedazo de otra canción de esta cantante, hacer una mecánica de aprendizaje, hacer, o sea, un modelo aprendido y hacer un voice cloning de la propia voz, pero cantada con más onda, ¿sí? Y en lo que parecía que no era su voz, que la repitiese. Tengo un amigo acá que la otra vez me dijo, che, ¿sabes que se grabaron unas cosas, pero me faltaron unas voces? ¿Te acordás? Bueno, no había tiempo, pero lo que hubiéramos hecho era, dame un pedazo de voces que anda. Dale, lo aprendimos. Y pará, yo te digo la palabra que falta y la procesamos y pegamos la palabra nueva. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Entonces ahí empieza de vuelta lo artesanal. Hola, tuve la creatividad para hacer esto. Seamos pillos, la herramienta está. Bueno, esta es otra herramienta. Esta es freemium, no es gratuita, pero el Moavi, no sé si la conocen esta. Esta la corren en su compu. Entonces, baja, ¿no? Es un ejecutable. Es barato, es muy barato este igual. O sea, tiene un montón de funciones que son gratuitas y otras que te dicen paga. Entonces, las que están buenas, como el sacador de ruido, que es muy bueno el sacador de ruido, es adaptativo. Che, eso ya lo conocía yo. Bueno, pero este anda muy bien. O sea, y no se escucha, muy flanchereada la cosa, no hay mucho artefacto, el alias no está por ahí. Y anda muy bien, anda muy bien. Bueno, vamos a hacer cosas más básicas. Vamos a ecualizar, sí, total. Ahora vamos a abrir el Reaper y vamos a ecualizar un poco con el Reaper. ¿Conocen este plugin? ¿Lo conocen? El Smart EQ. Esta es la versión live y este es el Smart EQ en amarillo. Es la versión no live, no sé cómo se llama. ¿No lo conocen este? Está buenísimo. Primero porque, vos le reconoce mi audio y lo escucha y saca una distribución espectral. Quiero que el bombo suene como un bombo, le decís. Dame tu bombo, Johnny, y suena como un bombo. ¿Qué bombo? A ver, porque no tiene preset de bombo de, Pantera, bombo de David Weckl tomando una ducha, imaginándose. Digo, pero no suena mal.
El tema es que yo también le puedo enseñar. Yo le puedo enseñar patrones. Y más o menos me ecualiza las cosas. Che, qué aburrido. No, el chiste es este. Porque ya teníamos ecualizadores estas características. Yo hace 20 y pico de años usaba en la Power Core este que es tipo el Match EQ que usan ustedes ahora para copiar la curva de los masters en Isotope. Bueno, este yo lo usaba en la Power Core hace muchos años. DC Electronic lo hacía hace mucho tiempo. Feo visualmente, pero que lo hacía. Pero hay algo que es interesante de ahora. Yo tengo la capacidad de censar entre varios plugins que están entrelazados. ¿Sí? Localhost, ahí me salta el firewall, 127.0.0.0. Todos los plugins empiezan a interconectarse entre sí. ¿Sí? Y empiezan a compartir sus curvas. Oh, ¿cómo anduvo tu bombo? ¿Cómo anduvo tu tambor? Y el mío más o menos. Porque, y la voz se escucha, creo que no se escucha mucho. Pero vamos a hacer una cosa. Tengo mucho de 400 Hz en mi tambor. ¿Y tu voz cómo viene? Está medio enmascarada, tranquilo. Voy a sacarle un poco de 400 al tambor para que las cosas calcen. Y vas a ver cómo las curvas empiezan a cambiar y la voz apareció al frente. Porque la voz la puse en la jerarquía de arriba y el tambor lo puse en la jerarquía del medio. Y antes que me digan, wow, qué bueno está esto. Los que suelen venir a las charlas de AES, alguna que otra vez me habrán visto usar el automixer del Dan Dugan, hace muchos años lo hicimos, que esto es un invento del año 70. Si vieron la película Enigma, que vieron que con los relés encontraron las palabras de los nazis y todas esas cosas. Bueno, a ver, Dan Dugan arrancó, por lo que tengo entendido, con relés, armando, esta es la voz principal, esta es Ofra haciendo su programa, esta es la patria panelista y todos estos son los aplaudidores. Cuando ella habla, todos se callan, el decorado se calla, ¿no es así? Cuando los panelistas están hablando, se baja un poco el fondo. Cuando nadie está hablando, puede subir el fondo. Pero en este momento apareció, no sé, Tinelli a hablar. Listo, prum, todos se bajan, porque la voz importante es la de él. Entonces, en algún momento existió esto de las comparaciones. No era inteligencia artificial, no, pero era una cosa de jerarquías y comparaciones. Bueno, ahora es muy fácil hacer esto. Comparar patrones, comparar valores obtenidos, y yo si digo esto en mi jerarquía tiene que estar por encima del resto, buscar el espacio. Y hoy estos plugins se empiezan a ecualizar para encontrar los huecos. Ahora vamos a ecualizar con esto también. Bueno, sáquenle fotos si quieren esto, o después les va a estar subido esto. Pero son plugins que van a empezar a usar de a poco. El stabilizer es una cosa que me hace un poquito de ruido a mí también. Porque es un distribuidor espectral. Ahora lo vamos a poner en una mezcla que le vamos a decir rock. Y suena re rockero después. Y si le pones un tema chufa chufa, tal vez suene a rock después. Pero porque va a empezar a buscar cosas que aprendió. A mí me enseñaron que el rock tiene mucho grave y golpea. Y a mí me enseñaron que el platillo va fuerte y que es estridente. Y a mí me enseñaron que las guitarras van abiertas y rockean. Y entonces, nada, yo le puse preset rock, le doy cuánto rock quiero que tenga mi canción y me convirtió el Ali Espósito, ¿sí?, en Lady Gaga. No, bueno, igual aguante la liga, re rockera. Pero, a ver, no sé, otra cosa, no sé, bueno, no importa. A ver, Chufa Chufa me lo convirtió en Rammstein. Entonces, cuando me encuentro con una distribución espectral, pero a su vez de una distribución espectral, no solamente eso, una determinada envolvente dinámica que no es favorable al género musical, acá le puedo decir que con un determinado porcentaje de acción, y sobre todo, esto del smoothing es interesante, porque cuánto quiero que se note o no esto, cuánto voy a suavizar o no la acción, pero le puedo decir, empiece a cambiar las cosas. Y esto que cambie en el tiempo, que se vaya adaptando en base a lo que va sonando. No es una EQ fija. Esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Ahora lo vamos a hacer. Y algo que está sucediendo mucho ahora, que hay un montón de plugins, ¿sí?, que sensan el enmascaramiento. Che, esto está, esto podría no estar. Ah, yo lo vi en el MP3 eso, no pasaba antes. Había una banda que está enmascarada, chau, la saco. Bueno, pero al revés, si yo necesito destacar algo, hay una banda que quedó escondida. Busco espacio en quien esconde y saco a relucir quien fue escondido. ¿Conocen el Gulfos? Este mejora mucho las mezclas, me hace un poco ruido también este. Yo trabajos que me ha costado mucho hacerlos, con un solo plugin después se resolvieron y me como, a ver, si a mí me costó un clic, pero antes había pasado por 70 Manleys y 2 Chandlers y tal. Mirá, alguien lo resolvió con $29 de inversión, o R2R. Entonces, no sé qué es eso. Entonces, ¿cómo me cuesta meter las reverbs? Ay, ¿cómo me cuesta meter las reverbs? Quiero una reverb de 5 minutos, me dijo el cliente. Quiero la reverb más larga del mundo. Che, no se entienden las cosas.
Este plugin, le digo, quiere una reverb épica. Tiene como adjetivos calificativos muy, muy de audio, ¿sí? Como épico, agresivo, cosas así. Pero tengo la posibilidad también de ver cuánto está enmascarando esto y me arma una curva de ecualización a la reverb para que la reverb se escuche siempre bien y no joda. Que no moleste. Ah, bueno, la Adaptive Verb está buenísima también. Después chusmeenla esta. La Smart Verb es buenísima. Suenan impecables estas reverb y siempre se escuchan bien. Y siempre sobresalen y nunca molestan. Y puedo tener mi tambor con 3 segundos de reverberación. Y no molesta las voces y el mensaje se entiende. Bueno, la Camaleón también está muy linda. Ahora la vamos a ver. Todo esto es análisis espectral. Ah, se fue justo Fer, que está. Bueno. Él con su tesis estaba con un tema respecto a esto. Yo haciendo análisis espectral no solamente puedo desenmascarar cosas, yo puedo encontrar notas. Puedo convertir un audio en MIDI. Puedo cambiar el instrumento luego. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Estos son plugins que lo hacen y andan muy bien. Hace poquito estuvimos charlando con Andrés Mayo, fue más una charla de café, pero estuvo divertida. Hablamos un poco de herramientas de inteligencia artificial y esta frase que está en internet la sacamos a colación. Le falta el toque humano, ¿sí? En inglés, it's a pity, ¿no? Dice, ok. Y a veces se nota que las cosas como quedaron o muy perfectitas o muy editadas y a veces no tanto. Pero hay cosas en donde hoy hay un montón de plugins. Este es el Harmony Engine de Antares. Bueno, el Melodyne ya lo conocían. Que se están apoyando mucho en este aprendizaje de patrones para encontrar fácilmente, ¿sí?, la nueva curva, el nuevo resultado. Andan muy bien. Andan muy bien. Los que no andan bien, y disculpen, pero esto no es porque es la competencia, sino porque igual están andando cada vez mejor. Son estas herramientas de yo te lo masterizo con un clic, vos subilo, nada. Son $9. No, me parece que son más baratos que $9. Pero digo, ¿conocen esta plataforma de mastering que masteriza con un teclado o con un micrófono Blue o con un no sé qué está masterizando el otro? Con 2 teclados, Mastering Box. Ya no me invita a masterizar, pero lo cierto igual es que anda bastante bien esto. Primero porque tiene un montón de usuarios y los resultados son bastante decentes. Sí. A ver, que tenga un montón de usuarios no quiere decir que sea bueno. Pero lo que pasa es que cuando se empiezan a repetir determinadas tímbricas y en el mainstream se escuchan esas tímbricas, mucha gente lo quiere copiar. Nos guste o no, la tendencia también termina llevando a la búsqueda a veces. Esta es una de las tantas plataformas que hay. Creo que todos conocen Landor. ¿Sí? Hace varios años que viene Landor. ¿Sí? Sí, Master nos costaba, pero Landor es como que es más amistoso. Landor hace otras cosas. De hecho, Landor ya tiene su plugin para DAWs. Y ya pueden tener un automastering, ¿sí?, con Landor en su DAW. Y de hecho, este ya está en Lander. No sé si lo usaron. La saturación de cinta es muy buena esta. Suena como un cassette. Anda muy bien este plugin. Pero Lander ya lo tiene adentro también. Otro chiste más, pero bueno. Es que todo esto es estadística y reconocimiento de patrones. Ver un patrón, aprender un patrón y luego tratar de forzar a que se respete ese patrón si yo le pido que las cosas suenen a, ¿ok? El tema es que a veces, bueno, nada. Yo le digo, che, hacé tal cosa. Sé creativo. O fíjate si puedes hacer esto. Y a veces no sale tan bien. ¿Vieron que les cuesta dibujar las manos a las inteligencias artificiales, no? ¿No vieron que salen feas esas cosas? Bueno, al ser humano también le cuesta. A mí me cuesta dibujar esas cosas. Es muy difícil pedirle sé creativo al generador de la nada, ¿sí? O hay que ser muy específicos. Yo les hago hacer informe a los chicos en la facultad y ni la ortografía revisan a veces, pero porfa, háganlo. Si no lo hacen por mí, háganlo por Machine o háganlo por... A ver, fíjense que la ortografía es fundamental para escribir bien un prompt. ¿Un qué? Un prompt, ¿ok? Darle una sentencia, ¿sí?, a la inteligencia artificial para que haga lo que, por ejemplo, ¿vieron en el Photoshop esto? El tipo está así, sonría, y dibujan la boca y dibuja una boca sonriente ahí. Pero tuvieron que darle, ¿sí?, una sentencia escrita. Hoy puedo, por ejemplo, OpenAI es la del ChatGPT, tiene herramientas de composición musical. Se aprendió como no sé cuántas partituras de un montón de artistas clásicos y yo le puedo decir, como dice acá, bueno, haceme una composición estilo Chopin, pero bueno, arrancá medio Mozart, ¿te va? Y lo pueden hacer sin ningún problema. Y anda bien, suena, está bueno. No dice menea, menea, o sea que le invocó el género musical.
AudioCipher, perdón. ¿La conocen esta? Ya tiene integración a DAWs. Es muy buena. Y como me entrega el MIDI, esto está buenísimo también, porque yo cambio el instrumento si no me gusta. Es tan buena que Google Magenta Studio levanta lo que saca el AudioCipher y me cambia el instrumento que yo quiera. ¿Ah, Google también está metido en esto? Sí. Está recontra metido en esto. Y de hecho, bueno, perdón. Les cuento una infidencia antes de caer a Facebook. Pero yo hago muchas canciones con esta herramienta. Soundraw, está bueno. Le digo, quiero un tema de reggaetón, más o menos así, allá, medio latín, con un poco de tal. Y me presento una idea. Pero entonces yo puedo elegir, bueno, en esta parte quiero que voy a cambiar las backing vocals acá, el bajo lo voy a cambiar acá, le doy más intensidad acá, bla, 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 bla. Digo, me presento ideas, pero yo las puedo modificar, no hay que me quedo con lo que me da. ¿Ok? Pero como herramienta de ayuda de composición está buena esta. Ahora, la de Meta es buenísima. Tengo un video acá, espero que lo pueda reproducir. Esto que está acá es esto que les voy a poner acá. No sé si saldrá. ¿Suena el audio? Bien, espera un cachito que ya estoy. A ver. Ah, porque me está saliendo por el televisor acá, les pido disculpas. Estamos saliendo por la de auriculares, ¿no? ¿Alguien vio la de auriculares? Phones de Motu. Acá está, gracias. A ver si sale ahora. Alguien le escribió guitarrita, ¿cómo dice acá? Electronic Jam Jamaica. Bueno, está, lo ven mejor ustedes que yo, si yo no veo acá nada. Le escriben a la de Facebook esta y le arma la banda de sonido de fondo. ¿Qué le dieron? Quiero un tema punchy, 63 BPM, tal, tal, tal. Le escriben y lo hace. Suena bueno, ¿no? Está buenísimo. Facebook es Meta ahora, perdón, yo estoy medio viejo, pero bueno, Facebook es Meta. Bueno, está esta herramienta y está buenísima. Ahora, a ver, no solamente generamos música y hacemos el MIDI, sino que estamos generando audio también. Estamos generando timbres. A ver, tuvo que aprender el timbre, obviamente, ¿sí? Pero que estamos generando timbres. De hecho, a ver, estamos generando voces. Che, la verdad, me encantaría hacer un feat con Dua Lipa. No está disponible. Ok, tranqui, no te preocupes. Voy a escribir en Speechello o en VoiceOver, está buenísima. Voy a escribir la letra, que la cante y después, nada, la voy a clonar y a reemplazar con la voz que... Igual, yo no la voy a clonar. Alguien ya lo hizo. Está lleno, en Discord está lleno de gente que no hace nada los viernes a la noche y... Nada, clona voces de cantantes que les gustan y hace mashups o le pone la voz de Freddie Mercury a un tema de Papo, no sé, vieron exactamente. Está bárbaro eso. Pero son tan generosos que nos dejan sus librerías. Entonces yo tengo un montón de librerías de voces clonadas, de aprendizaje, ¿sí? de voces clonadas. Nada. Y si, por ejemplo, Kids ahí, no sé si la conocen, pero tiene una librería enorme, le meten el audio de ustedes cantando en la ducha y se convierten rápidamente en Freddie Mercury. Modularon igual, o sea, Freddie Mercury modula igual que ustedes, la reemplaza tal cual. Está buenísimo. A partir de determinada cantidad de uso les cobra. Pero bueno, a ver, para los pobres tenemos esto, Google Colab. O sea, los tutoriales de YouTube sostienen al mundo, Google Colab sostiene a todos los nerds, ¿sí? Que no les da a veces para ser tan nerds, pero hubo un nerd que hizo la programación de esto y gratuitamente puedo entrar, ¿sí?, a su reservorio y simplemente le doy play a su aplicación de Python y nada. Yo metí un archivo WAV acá y le dije, bueno, a ver, combinámelo con esta voz que aprendiste, que lo tengo guardado en esta carpeta. Se encarga de hacer las cosas y yo metí mi voz y salió sonando como... Nada, como Freddie Mercury. O sea, metí mi voz y salió sonando como Dua Lipa. ¿Ok? La verdad me peleé con el que hice el feat. Perfecto. Bien. ¿Y con quién vamos a hacer un feat? Con otro, no importa, listo. Bueno, y metí la voz de Mario Bros en vez de la del chabón del feat. Y suena. Y anda muy bien. Y en Discord, chicos, está lleno de gente que les regala sus paquetes de aprendizaje de voces. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar de la DAW porque... Ah, preguntas. Responde el chat, no respondo yo. Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta de todo esto que estamos hablando?
Sí. Emma, te van a dar un micrófono. No, sí, te quería preguntar si, para, por ejemplo, para sonido en vivo, existe alguna inteligencia artificial o más adelante ya se va a dar razón. Hay algunas cosas que, si requieren buffer, no son recomendables. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con FFT requiere buffer. Entonces, las cosas tardan en salir. Si tiene que ver con monitoreo, no es recomendable. Smart EQ está para en vivo. Y hay algunas cosas. Vamos a ver algo que sí vamos a hacer ahora. Algunas cosas que tienen que ver con planos también. Y después, respecto a distribución espectral, a ver, si estoy trabajando en PA en un estadio, tener 2 o 3 milisegundos más de latencia, no es un problema. Que se puede, se puede. ¿Sí? Nada. Pero yo creo que la aplicación más fuerte está en el estudio hoy. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra cosita más? ¿Nadie? ¿No? Bueno, che, traje algo para escuchar. ¿Sí? Les voy a presentar un plugin que se llama Mix Monolith. Mezcla por nosotros. Mix Monolith. Va a mezclar la canción por mí. Yo les voy a mostrar una canción. Me trajo un grupo, un montón de pistas. ¿Sí? Voy a... Esperen que lo cierro, así ven la canción. Es un montón de archivos WAVs, así. De una banda, ¿sí? Que cuando escucho lo que está sonando... Dale un poquito más, dale un poquito más. Ahí está. No suena mal, pero a ver, no escucho bien, no tiene buena pegada el tambor, el bajo, ¿sí está? Cantante principal está muy chiquitito, si es que está. Ah, sí, está por ahí. Está bien. ¿No les pasó alguna vez que le dieron la mezcla así y es como que... Perdón, le dieron los WAVs y este se agarra en la cabeza? Por lo menos están nomenclados, tienen los nombres. Porque ahí está audio 01, audio 02. ¿Qué es esto? Bueno, ojo que también lo va a interpretar. Quédense tranquilos. Pero bueno, a ver, este plugin está buenísimo. Ustedes ponen uno en cada canal, ¿sí? Uno ponen uno en cada canal y le dicen qué es. Esto, por ejemplo, es el bus de las baterías. ¿Ven? Es el bus de las baterías. Drums, dice. Esto que está acá es el bombo. O sea, ustedes tienen presets de fábrica. Pueden armar ustedes, ¿no? Pero tienen presets de fábrica. Le digo, este es el bombo. Entonces buscan drums, kick. ¿Ven? Está acá. Entonces, y así... A ver, te toma un tiempito. O sea, no sé, me parece que es más rápido mezclar, ¿no? Pero, a ver. Le puse... A cada canal le puse... Esto es un bombo, esto es un tambor. Traten de invocarle, ¿no? O sea, ¿ven? Este es el tambor de abajo. Snare bottom. ¿Ven? Ven acá. Tom 3, esto es un tom, ¿ven? Fíjense que está, o sea, incluso también está agrupado. Está en el grupo de los toms, ¿ven? No está en el grupo de los bajos. Claro, me armé hasta los buses en esto. Bien, todos estos plugins están interconectados entre sí. ¿Ok? Pero si no me creen, voy a abrir otro. Voy a abrir otro, ¿sí? Y nada, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Hasta el master tiene. ¿Sí? De hecho, al master le puse el mismo plugin, uno que dice Master Mix acá, Precomp. O sea, que es como que me acomodo el master, pero está preparado para que después le agregue el chucrut. ¿Okay? Bien. Mientras voy charlando, igual lo voy a dejar aprendiéndose la canción. Tiene que escuchar la canción entera para sacar buenas conclusiones de cómo va a acomodar la mezcla, ¿no? ¿Okay? Bien. Bueno. Nada. Voy a dejar dos abiertos para que me crean de que si lo pongo en uno, aprenden todos. ¿Okay? Bien. Voy a encenderlos. ¿Okay? Pues los tenía apagados. Voy a arrancar la canción desde el principio. Y, ahora le vamos a bajar el volumen mientras va corriendo. O sea, dejemos un cachito y después, cuando empiezo a hablar, la bajamos. Gracias. Vamos a decirle que no aprenda este canal. Vamos a decirle que aprenda todos los canales. Entonces, aprieto este botón. Fíjense que se encendió en el otro plugin también, ¿lo ven? Bueno, vamos a empezar a aprender la canción. Le di play. Y fíjense que empezó a correr acá. La primera versión de este plugin... yo el año pasado no se los mostraba a los chicos en la facu porque, nada, todavía no lo tenía muy, muy estudiado. Y este año se los enseñé en la última clase, porque no quería que arrancara mezcla con esto, ¿no? A ver, ahí empieza a aprenderse la canción, empieza a sacar conclusiones de planos. Fíjense que a cada plugin, ¿sí? Yo le puedo decir en qué plano quiero que esté. Si está en un plano sugerido por el automixer este, o si también quiero al instrumento un poco más protagónico. Bueno, justo abrí todos instrumentos que no están muy protagónicos.
pero a ver, yo creo que al snare top lo quiero más al frente. A ver. Ahí está, ven, a este lo puse un poquito más protagónico. Solo le di una pauta. Vos quiero que estés más al frente en la mezcla. Se está prendiendo la canción. Dura unos cuantos minutos la canción. Así que vamos a ver. Espero que salga bien porque me quiero matar. Pero en mi casa me salió bien, así que. Y ya lo hice varias veces, así que. Pero bueno, fíjense que tuve que poner este plugin en todos los canales e indicarle qué era lo que estaba sonando. ¿Ok? Bien, un avión está sonando. Okay. Bueno, ahí tenés el denoiser, vamos a ver si anda. Vamos a esperar a que termine la canción. Y voy a apretar el botón de que todos los canales mezclen. Y va a cambiar seguramente una ganancia acá aplicada, ¿sí? ¿Ok? Va a sacar una conclusión y me va a entregar un resultado. Y espero que ese resultado esté bueno. Si están un poco impacientes, cortamos acá total. Falta... Ah, esperen, porque me falta el solo de guitarra. Quiero que lleguemos al solo de guitarra. La guitarra. Esperen que lo busco y ya me voy al solo. Tómame, son todos los estribillos de la tropa son igual. ¿Sí? ¿Quieren hacerlo bien? No tengo tiempo. Ahí está, vamos al solo. Ahí viene el solo. Subí un poquito el volumen. Para que vean que está desproporcionada la canción. Está medio rara, ¿no? Medio fofito, ¿no? Bueno. Ok. Bien. Vamos a decirle que lo aplique en todos los canales el resultado. A ver. Bueno, dale un poquito de volumen. Ah, ese teclado no había aparecido antes. Bueno, a ver. Me tenía que haber dejado entero, pero. A ver. Está bastante mejor la mezcla, ¿no? Mezcló bastante bien. Voy a escuchar las baterías, a ver cómo suena. Yo hoy la verdad que estaba bastante fea la batería. Voy a apagarlo. Esta era la batería inicial. No estuvo tan mal el resultado, ¿eh? Ay, me voy a dedicar a otra cosa. A ver. Esperen que prendo todos los plugins otra vez. O estoy haciendo algo mal, ¿no? Ahí bien. Esperen un cachito. Estuvo bastante bien el resultado. Bueno. Lo mezcló solo. A ver, yo no sé quién le enseñó estilos musicales al plugin. Si identificó que era un tema de rock. No sé qué hubiera pasado si en vez de... Le ponía el preset de bombo al bajo. No sé qué hubiera pasado. A ver, yo seguí la regla. Me dijo al bombo, bombo, tambor, tambor. Pero lo hizo solo recién esto. Chicos, lo hizo solo recién. La verdad, bueno, yo estoy acá atrás, no escucho muy bien. Me van a guiar ustedes. Ahí está, me van a guiar ustedes porque no escucho muy bien. A ver, ¿suena bueno el bombo? Vamos a escucharlo. Esperen que voy a... ¿Suena? ¿Suena bien? Está bien grabado entonces. Ok. Esperen que voy a poner el Smart EQ 3. Bien, le voy a decir... Que suene como. Como un bombo esto. Kick. Vamos a aprenderlo. ¿Mejoró algo? Bien que sugirió una curva en lo que considera que esto es un bombo. Ok. A ver, vamos a escuchar el tambor. A ver. El de arriba, al menos.
¿Tambor o algo? No sé, díganme ustedes, Ya que le saque grave al tambor no me gusta igual a mí. Esperen que igual le puedo agregar yo una curva. Bueno, sugiere ecualizaciones. Vamos a hacer un poco esto de... A ver qué pasa si me desenmascara cosas y me mejora las cosas. Voy a agarrar al grupo de las baterías. Voy a armar un preset de baterías, drums. A ver, ¿está por acá? Drums. Vamos a hacer lo que escuche la batería. Pero entera. Ahí va. A ver si mejora algo esto. ¿Se siente algún cambio? Yo estoy acá atrás, no entiendo nada. ¿Sirvió de algo esto? Ok, bueno, se sirvió. Ah, sí, disculpen, el audio va a salir un poco más tarde. Sí, estamos con un buffer un poco grande para no tener muchos drops. Sí, ¿no? A ver, chicos, no es una compu muy nueva esta. Bueno, a ver, vamos a escuchar el bajo. ¿Sumó esto? Vamos a apagarlo. Prendámoslo. Va a tardar un cachito. Más que subir el volumen no noto mucho yo, pero bueno. Bueno, y vamos a agarrar la voz. A ver, me interesa mucho la voz. Ay, me mandé una macana. Otra vez. Ya lo había probado con la voz y me olvidé de sacarlo. Saqué una ecualización para la voz. Esperen que la apago. Una vez. Otra vez. ¿Mejoró algo la voz? No tanto, ¿no? Vuelta y una vez más. Bueno, pero lo quiero escuchar en la canción esto. A ver cómo suena en la canción. Justo no hay voces. Esperen que vuelvo a las voces. Ser el de ayer, a desdibujarme. Hoy, bien. Lo firme de mi suelo se embarró. Bien, voy a hacer una cosa. Voy a ver cuántas veces usé esto. Y le voy a decir, me voy a meter en un grupo. Un grupo se llama Planos. Para mí un grupo que se llamaba Planos. A la voz principal le había puesto este Q inteligente. Inteligente. Y al bajo también le puse este Q inteligente. ¿A quién más se lo puse? ¿Se acuerdan? Al bombo y al tambor. Ah, y a la batería en general. Perfecto. Bien, vamos a hacer una cosa. Quiero que la batería suene mejor que el bajo. O al menos que sea más inteligible que el bajo. Pero la voz siempre la quiero en ese lugar. Bien, voy a volver al estribillo. Bien, vamos acá. Le voy a decir que aprenda. Y díganme si cambia el audio y si la voz se escucha mejor. ¿Notaron el cambio? Bien, ganó. Fíjense cómo jugó con esto del enmascaramiento. Cambió el EQ de la voz, cambió el EQ de la batería y cambió el EQ del bajo para que respeten la jerarquía que armé. La voz acá, la batería acá y el bajo que no joda tanto. Lo que antes artesanalmente era una búsqueda para nosotros, hoy hay una estadística que en teoría nos da una mano para esto. Después nos podemos cuestionar si está bueno o no. Yo de acá atrás no entiendo nada lo que está sonando.
pero que la herramienta existe, existe, es real. Entonces, creo que es importante que sepamos usarla, ¿sí? Y también que saquemos las conclusiones si suena mejor que lo que podemos hacer nosotros con las perillas o no, ¿sí? Pero tenemos que conocerla, la herramienta, ¿ok? Una boludez más y ahí me, usted interrúmpame, Anita, Víctor, o si alguien tiene ganas de hacer preguntas, porfa. Sí. ¿Con poco tiempo? Ok, dale. Bien. Hola, pregunta. En el primer plugin que mostraste, el Monolith, solo sí. Está manejando niveles, no hace solo nada. Maneja niveles, exacto. Okay. Sí. Y entonces se complementa el otro. El EQ también sí. Maneja niveles. Cuando lo pones, o sea, con las, claro, prioridades, pero... o sea, están actuando los dos en el, sí, manejo, exacto, de los planes. Exacto, ¿sí? Exacto. Exactamente. Ustedes que conocen bien este software. Chicos, lo hago en este software porque es gratuito y así no muestro otra marca que saben que uso, pero que bueno, nada, no nos paga por usarla. Lo saben usar bien este, ¿no? El Reaper. Ahí está, ahí me acuerdo cómo está. Bien, este es el plugin que les había dicho que desenmascaraba cosas. Me dirán ustedes si ayuda en algo. ¿Ahí donde lo aplicaste? En el máster, directamente. La misma historia. Y aunque desnudo estoy acá, voy a romper todo lo que alguna vez fue gloria. A reinventar. Apago. Tarda un cachito. Huele más que ayer. ¿Notaron el cambio? Hierve la sangre. Prendamos. Vos, que no defendes. ¿Qué es lo que no ves? Tú sos el... Hay laburos en donde no me ayudó mucho. Y hay laburos en donde me realmente me despegó cosas indespegables. ¿Qué hace este? Busca factores de enmascaramiento. ¿Sí? O sea, por ahí concentración energética en alguna porción del espectro y empieza a tratar de que esas porciones no enmascaren tanto a las bandas adyacentes y también destacar un poquitito esas bandas. ¿Okay? Entiende como que todo vaya un medio como un pink noise, más o menos. Pero bueno. Pero juega mucho con esto de las curvas del masking. ¿Okay? De hecho, tiene la posibilidad de hacerle una entrada auxiliar a este plugin para que destaque la búsqueda de ese instrumento en la mezcla. ¿Ok? Tranqui. Vamos a aprender este que del cual charlábamos hoy, que le dijimos que el tema de rock suene a rock. ¿Se acuerdan? Vamos a encenderlo a ver qué pasa. Ya me cansé de repetir la misma historia. Y aunque desnudo estoy acá. Voy a apagarlo. Me dirán ustedes si está rockero esto. Hoy, todo lo que sé duele más que ayer. Hierve la sangre. ¿Alguien le enseñó alguna curva y le dijo que así es medio la distribución de estos géneros rock? Pero bueno, a ver. Fíjense que estamos hablando de herramientas que hacen cosas por nosotros. Buscan espacios. ¿Sí? Comparan, se autocensan, censan versus otros plugins, ¿sí? Sacan conclusiones, siguen buscando espacios, cambian los planos. A ver, tal vez no son cosas que una persona que está habituada a mezclar quiera. A mí no me gusta que alguien tome una decisión por mí. Pero en las cuestiones de distribución espectral a veces me cuestan cosas. Yo eso lo admito. O sea, hay veces que entre la fatiga, entre la banda esta que me trajo 6 guitarras iguales, pero todas las tocó el guitarrista que pagaba el disco y había que ponerlas. Digo, ¿qué hago con estas 6 guitarras? Entonces, quizá pueda ser una herramienta para la búsqueda en particular de algún instrumento. Nada. Ahora sí quieren vemos alguna que otra más. Pero fíjense cómo yo honestamente estoy de este lado y no sé ni lo que estaba sonando y ustedes me decían, sí, más o menos va. No armé ningún plano,
No ecualicé nada a gusto. Vamos vuelta, estoy de este lado. No escucho qué es lo que está sonando. Entonces, y sin embargo, frente a patrones aprendidos, ¿sí? La computadora empezó a mezclar. Bueno. Ustedes me dirán si anduvo o no anduvo. Pero mezcló 40 pistas recién solas, ecualizó y buscó espacios entre tres pistas o buses en particular que dijimos, estos son importantes. Y después me armó un pequeño máster, ¿sí? Y más o menos anduvo la cosa. ¿Sí? El neutrón, no sé si lo conocen, el de Isotope, pero anda muy bien. Ahora, si quieren, ecualizamos una red. Pero, nada, en cuestión de minutos hubo una data. Tal vez esto puede ser el Tesla del que hablábamos, ¿no? Que se maneja solo y yo puedo mirar el paisaje. Y esto no es mezcla por mí y estoy cruzado de brazos en cualquiera, sino que, nada, tal vez puedo yo estar, che, ahora que más o menos suena, yo puedo empezar a jugar, quiero meter un delay acá porque ahora entra, quiero embellecer esta voz, che, creo que podría poner unos coros, uy, no grabaron coros, bueno, no, pará, vamos con el harmonizer este. Entonces, son herramientas y las herramientas están a disposición. Si no las usamos nosotros, tal vez las use otra persona. Y quizá con horas de vuelo, sobre una herramienta que resuelve cosas, obtenga quizá resultados similares a los que nosotros con muchos años de aprendizaje y experiencia los obtuvimos por otras vías, pero vías mucho más artesanales. A mí no me gusta la impresión 3D, me parece demasiado granulada y demás, pero para ciertas cosas es práctica. Y si viene un tipo y me dice, la verdad que con impresión 3D me hicieron, no sé, un fémur, ¿qué le voy a decir? No, ¿sabés qué? La rayita de... No, a ver, el tipo puede volver a caminar. Entonces, para determinadas cosas quizá también puedan ser herramientas útiles para nosotros. O sea, cuestionémonos cuando la calidad no está buena, cuestionémonos cuando la toma de decisiones no es consciente y quizá no puedo hacer lo que yo buscaba, entonces tendré que volver al mouse, a la vieja usanza, o antes del mouse todavía, ¿no? O sea, cambiar la disposición de micrófono, cambiar el preamp, lo que fuere. Pero hay un montón de plugins hoy que resuelven cosas que eran muy difíciles. Hay un limitador en la actualidad que hace un autorrelease. Yo soy anti-autorrelease, ¿sí? El ARC del L2 lo odié toda la vida y cuando pasé al TC Electronic, odié el autorrelease, lo odié con todo mi corazón, me hacía gomosa la mezcla, lo sacaba y prefería yo buscar un release. Y siempre me quedaba más conforme. Siempre mantenía el color de audio. Es la primera vez que escucho un autorrelease que me gusta. Ahora el limitador este nuevo de Isotope, la verdad que me gusta. No noto ese cambio espectral que me genera la modificación del release. E inteligentemente, bueno, inteligente digo, pero a ver, sensando, yo no escucho los bombeos, pero tampoco escucho los cambios espectrales fuertes. Entonces, me cuestiono, ¿sí? Si tengo que seguir con el ego de, yo elegí el release indicado, el mejor release para esto, o obtuve un muy buen resultado con una herramienta que en 5 minutos ya tenía posicionado el umbral, mi ceiling y nada. A ver, pude meter mi cabeza en otra actividad. Porque sí es cierto, me faltaba un poco de imagen estéreo. Pero antes no me estaba dando cuenta porque escuchaba el bombeo. Y es más, ahora que abrí un poco más el estéreo, che, ahora ya, pero igual no se bombea porque esto me lo contiene. Estaba mejor con las reverb más amplias, con los coros más abiertos. Entonces, de estas herramientas hay un montón. Bueno, hoy citamos un montón de ellas. Y no dudo que va a haber cada vez más de estas. Isotope hace varios años que viene como pisando fuerte con esto. El Mix Monolith tiene un ecualizador. La empresa que lo hace se llama Shike y tiene un ecualizador que es buenísimo. El Neutron no sé si lo han usado, pero la herramienta de un unmasking, un mask del neutrón es fantástica. O sea, le ingresan por una entrada auxiliar vía sidechain, le ingresan el instrumento y encuentra el espacio muy cómodamente, pero no se escucha como el Dacker de la radio FM que viene el locutor y la música se hace un pozo inescuchable. Realmente extrae porciones del espectro muy bien logradas, extrae instrumentos, tienen preset de instrumentos. A ver, son presets, con todo lo que implica.
lo bueno, pero lo malo también. Yo soy medio anti esos presets a veces, pero lo real es que cuando responde, responde. Bueno, nada, no sé si... charlemos un poco, pero está... Mira, yo te escucho y podría decir que tu postura hoy en esta charla es casi a favor, un 100% de la... Bueno, la adquisición, la implementación de todas estas herramientas, y me parece que lo que estás diciendo es sugiriéndole al público que explore, que se anime, que las incorpore y que no se, y que no se detenga ante lo que viene. Yo lo que te pregunto es, ¿hay contras? No, obvio, sí. A ver, o sea, creo que la postura me parece más del uso a criterio, ¿no? Porque, a ver, vimos herramientas para podcasters. A ver, nosotros con los audiolibros allá, o sea, esa es una cosa que... Lo que el último audiolibro que grabé fue el de Franco Piso. O sea, es un youtuber que analiza caras y expresiones no verbales, todo muy lindo. Leía su libro y la edición fue... Nada, fueron dos tardes de eso. Lo grabamos en una tarde y dos tardes de edición. Quedó muy bonito, todo muy lindo, había que sacar ruiditos, cositas. Tiene muy buena dicción, a ver, se dedica casualmente a la oratoria, el pibe. Pero ese fue un laburo cómodo. ¿Eh? ¿No te escucho? Dos tardes, sí, dos tardes. Ahora hay audiolibros que hemos estado semanas sacando cosas insacables, tratando de buscar, esta palabra la dijo en otro momento, che, me falta una S acá que no... O sea, realmente era muy difícil. Hoy arrastran un PDF, ¿sí? Y hay un modelo de clonación de voz que lo habla y lo dice perfecto. ¿Cuánta prosodia quiero en esta palabra? ¿Qué te voy a decir? Hay mucha gente que hoy perdió el trabajo por esto. O sea, los que nos dedicamos a la edición fina, más de uno debe haber puteado cuando... Oh, perdón. Más de uno se debe haber quejado cuando apareció el Beat Detective igual. O sea, no vi cortes de calle y esas cosas, pero seguramente a mucha gente el... No, bueno, pero a ver, sincerémonos. A ver, durante muchos años, o sea, invocar un bombito, o sea, era un trabajo que pagaba la universidad a nuestros hijos, porque estábamos... horas y horas y horas con la tijerita. Cuando apareció la edición lineal, fue fantástico. O sea, a ver, ya no era el problema. En la cinta no se puede cortar eso. Bueno, también. Pero cuando tenés un multitrack en un digital, ¿sí? A ver, ya está, hagamos que suene bien, que toque bien esta persona que se corrió acá. Bueno, Beat Detective. Pero parecería que para todo lo que es restauración, éticamente se lo ve mejor, ¿no? Para lo que podría ser mezcla, desde la ética, digo. No sé ni qué es ético, porque a veces agarro cosas que... Nada, bueno, pero chiste. Todo el tiempo estuviste hablando un poquito de eso. Sí, no, es de real. Ética. Yo quiero dejar los chistes de lado, porque hay una preocupación también en esto. Mucha gente que se dedicaba a un montón de cosas sufrió lo mismo que supongo que debe haber sufrido el cortador de vinilo cuando... Nada, la hegemonía del CD se lo comió crudo. No sé, el dueño de la replicadora cuando las plataformas se las comieron crudas. ¿Qué sé yo? A ver. Yo tengo recuerdos de gente que hacía la afinación con trozo de cinta y corriéndote muy despacito en algunas porciones. Que nada, no sé cuánto debe haber sufrido con la aparición del autotune. ¿Sí? Pero bueno, a ver, también creo que tiene que haber una adaptación respecto a eso, porque si no lo usamos nosotros, alguien lo va a usar porque la herramienta está. Y creo que es preferible que nosotros saquemos un provecho de esto, que nos puede ahorrar tiempo para ofrecer más y mejores producciones. Porque hoy muchas veces pasa que los músicos están prescindiendo de la tarea del técnico. El técnico, la técnica, lo digo genéricamente, no digo, pero están prescindiendo de nuestro trabajo porque es muy fácil producirse, muy fácil grabarse. Sigue estando ese preconcepto de que nada, si se resuelve en el mastering, porque usé instrumentos virtuales y suenan todos bien, lo cual es cierto. O sea, busquen el top 50 del Billboard y díganme dónde hay una batería real o un instrumento de verdad. Y de 50 temas encuentran dos. Entonces, eso es una realidad. Estamos compitiendo hasta los sesionistas. A ver, lo mismo que padecieron las orquestas con la aparición del disco, y las orquestas estables en la radio lo sufrieron. Hoy hasta a los sesionistas la están pasando mal en ese sentido. Bueno, digo, como hay muchas tendencias del mercado que dejan afuera a actividades que antes para nosotros eran rentables y hoy ya no lo son, pero no porque la herramienta es cara, digo, sino porque no hay demanda,
que ese es el problema, ver cómo podemos nosotros usar estas herramientas para, o sea, mantenernos vigentes, pero también a su vez potenciar lo que estamos haciendo. O sea, muchas mezclas de vivo, a mí no me gusta eso de regrabar las voces. No me gusta. Sí lo he hecho con las acústicas, todo, pero las voces es como que no me gusta. Y armar el lip sync de eso es una cosa. Se pierde la emoción a veces. No. Tiene que estar muy bien hecho. Yo no noto las ediciones esas de, esta voz fue grabada en el estudio y esta. Por más que te la graben con un 58, digo. Pero desde que está el rebalance, pero soleo la voz y la ecualizo como quiero y es la voz original. Y queda buenísimo. Después, a ver, si es el vivo, si perdí un poquito de calidad, pero si tenemos un montón de otras herramientas para artísticamente dibujar la reverb, el espacio, la saturación, las cosas que habitualmente hacemos en nuestros materiales audiovisuales. Entonces, pero antes no podía darle el brillo que quería la voz porque era un solo hi-hat, no podía darle el cuerpo que quería la voz porque se metía al bajo, tenía el show del con-filter cuando se me acercaban al baterista. Y yo puedo extraer la voz, o al menos separarla considerablemente del sangrado, del bleeding, no sé cómo le dicen ustedes, del goteo, no sé cómo le dicen. Digo, y en herramienta de inteligencia artificial se convierte para mí en un arma, no en una herramienta ya. O sea, yo mantengo las voces originales, lo defiendo a muerte y me peleo con los productores. O sea, esta voz es la voz, es la que cantó el cantante. No, pero fíjate que se mete un poco en los aéreos y cuando la afine, tranqui. Overheads, pum, chao voz. El rebalance me sacó la voz, listo, sigue la batería, sacó el problema. Y pude afinarla. Y no estoy hablando de cosas de la última semana. Sobre todo antes de la pandemia ya veníamos con el rebalance nosotros. Lo digo para que nos ubiquemos temporalmente. No son cosas tan nuevas estas. Pero bueno, a ver. Pero es una opinión eso. No me interesan las opiniones de los colegas porque... También hay mucha gente, como decíamos recién, con la edición, mucha gente quedó afuera del mercado con esto. Y la edición en las mezclas es una parte importante del tiempo. Para quien cobraba por hora o en los paquetes consideraba fuertemente el tema de la edición, hoy perdió ese eslabón de la cadena que era de gran utilidad. ¿Alguna duda, debate, algo? Sí, bueno, vamos a ir cerrando, nos dicen. Hola, sí, muy Cana, ¿cómo estás? Conrado. Te estaba escuchando y pensaba, bueno, en sección, digamos, mastering, ¿no? Pero Rebalance, la verdad que es una herramienta, o sea, entre que le pedís al cliente, le mandás el mail con que te baje un dB la voz o un dB la bata, bueno, Rebalance lo hace. Estaba tomando eso como un ejemplo práctico de lo que decías, o sea, esa es una herramienta que vos, digamos, la tenemos, la usamos, te arras un mail, te arras un recall, lo mandás enseguida, digamos, la versión masterizada. Si no, costaría, bueno, lo estoy diciendo, o sea, mandar un mail, decirle que baje un dB o 2 dB o lo que sea. Y ahí quizás está bueno, o sea, tenerla a nuestro favor para que facilite y haga más rápida nuestra tarea, no que la reemplace. O sea, me parece que el ejemplo del Rebalance estaba bueno que habías dado. Me cuesta escucharte porque los parlantes están del otro lado, ¿verdad? Pero creo que entendí bastante lo que dijiste. Mirá, la palabra reemplazar, que es fuerte, sí, es fuerte, pero, a ver, cuando las prácticas cambian, o cuando la tecnología habilita, tarde o temprano las prácticas cambian. A ver, yo todavía no vi tampoco el corte de calle de los fabricantes de televisores de tubo, pero, a ver, no creo que nadie haya ido a hacer el salvataje, porque nos encontramos con una tecnología que era más práctica, más económica, ¿sí? Más liviana en todo sentido. ¿Sí? Y a ver, marcó el fin de una era, nos guste o no. A ver, la aparición del auto, creo que, no sé cuántos establos se deben haber acabado, digo, pero dejando chistes o cuestiones así jocosas que podemos decir, pero a ver, la tecnología, o sea, de la misma forma que abre un montón de puertas, también cierra otras. Creo que tenemos que tener hablando de inteligencia, la inteligencia suficiente como para poder adaptarnos a estas nuevas exigencias, en seguir perteneciendo a nuestro nicho, ¿sí? A ver, si estas cosas simplifican, hacerles entender a quien con un clic solucionaba,
que nosotros también lo podemos solucionar con un clic, pero tenemos un oído más crítico, la capacidad de... Che, está bien, para esto no quedó bien en esta palabra. Tranqui, esta sí la edito. ¿Entendés? Creo que ahí está un poco la responsabilidad nuestra también de hacer entender de que yo también uso la herramienta de inteligencia artificial, pero la uso mejor que vos. O tengo un criterio un poco más amplio, o al revés. Adentro de la caja negra, yo sé lo que hay. Y puedo cambiar algún parámetro que tal vez en este preset no está y solucionar algo que quizá vos no podías. Entonces, yo creo que más allá del uso responsable, porque a ver, yo no te puedo prohibir, no, no uses Lander. Yo no lloré porque se me fueron los clientes a Lander. Tuve que encontrarle un valor agregado mayor a lo que hacía para poder que mis texturas, que Lander no las tiene, que mis cambios dinámicos en determinados momentos, que esa sensibilidad musical, no sé la palabra que quieras ponerle, no la tiene tal vez todavía, pero por ahí la va a tener. Bueno, pero a ver, no vamos a poder correr en contra de estos avances tecnológicos, creo yo, pero eso es una opinión formada. ¿Sí? Ya estamos, sí, ya estamos. Bueno, nos están pidiendo. Nada, pero tengo una conclusión medio tonta, pero no sé si, por favor, ¿alguien más quiere decir o aportar algo? ¿No? Esto es lo mejor que leí en años. No nos puede reemplazar la inteligencia artificial si no somos inteligentes. Nada. Bueno. A ver, es imposible en una hora y media hacer algo útil realmente. Perdón, fue un pantallazo de cosas, pero mostramos prácticamente todo lo que hoy está en boga en materia de inteligencia artificial en el audio. Cosas de composición, cosas de edición, cosas de modificación, cosas de clonación, lo que venga. Control, sensado, cosas para hacer offline, cosas para mientras vamos mezclando. Nada, está bueno ver si podemos incorporarlo a nuestra tarea diaria esto, ¿sí? Porque esto va a ir mejorando con el correr de los meses y es exponencial. O sea, unos cuantos años atrás no sonaban bien estas cosas y ahora en semanas esto va mutando y es tremendo. Nos gustaría que nos devuelvan a nosotros, que nos den un feedback también de cuál es la postura de la gente que trabaja junto con nosotros con esto. Porque de la misma forma como dijimos, hay mucha gente que se vio fuertemente afectada con esto, mucha gente también sacó un muy buen provecho de esto. O sea, bueno, lo que decís, en lo que es el audio forense, en lo que es restoring, todas estas cosas, nada, hoy tenemos herramientas que antes no existían y herramientas que funcionan bien. Entonces, nada, son herramientas, pero bueno, nada. Bueno, no sé, chicos, den cierre ustedes. ¿Estamos bien? Bueno, nada, ahora charlamos acá, nos encontramos afuera, les liberamos el auditorio. Gracias, Capper, como siempre, por recibirnos así. Pasen por el stand de AES, pasen por el stand de ATIA, que es el mismo. Y nada, aprovechen también estos eventos para... No sé si todos se conocen y demás, pero bueno, a ver, esto también es un evento social. Sí. Ah, bueno, esto después Anita les va a contar, pero nada, vamos a tener un espacio de discusión, pero también de aprendizaje en estas herramientas. La idea era algo mensual. O sea que esto es como una especie de ciclo, digo. Va a tener una continuidad. A ver, no podemos ser ajenos a estas cosas. Y si nos quedamos afuera, va a entrar otra porción del mercado que tal vez no se preocupe por nosotros. Entonces, nada, cuidémonos. Bueno, nada.